Hello, first grade. This is me, Miss Nancy, and this is your English class. Hola, primer grado. Bienvenido a tu clase de inglés. Esta semana estaremos revisando el cuestionario para hacer nuestro examen. Cosas importantes sobre el cuestionario. No lo puedes hacer de forma digital. Debes imprimirlo y contestarlo o copiarlo en tu cuaderno. Segundo, debes entregar el cuestionario antes de hacer el examen, porque el objetivo es que estudiemos con el cuestionario. Entonces, ten listo tu cuestionario antes de esta clase para que podamos resolverlo juntos, ¿ok? Otra cosa importante, la semana pasada te dejé una tarea. Esa tarea no la voy a resolver ahora porque nos vamos a concentrar en el examen, ¿ok? Como es un examen mensual, solo son 10 preguntas. Viene súper fácil y viene de la unidad número 5. Así que, we are going to work. Vamos a recordar cuál era el vocabulario de la unidad número 5. Hablamos de tres palabras importantes. A ver si las recuerdas. Ah, on, in, under. Ok, vamos a ver entonces el vocabulario. Teníamos armchair, armchair, bowl, bowl. Cage, cage, fishbowl, fishbowl. In, aquí es una de las palabras clave de esta unidad, in, que era dentro. On, que significaba sobre. Picture, picture. Sofa. Table and under. Vamos a recordarlas una vez más con las manos. On, in, under. Ok, this one's super easy. Vamos a estudiar la página número 44, que es el segundo ejercicio de tu cuestionario. ¿Qué había que hacer en la página 44? Bueno, debíamos unscramble the words. ¿Y estas palabras de qué son? ¿De qué se tratan? Son del vocabulario. Así es que está súper easy. Number one, ¿qué será? Cage, correcto. Number two, mira, tenemos F-I-S-H-W-O, fishbowl. Number three, picture. Number four, it's in. Number five, sofa. Number six, bowl. Number seven, oh, this one's long. Esta está larguita. Armchair. Number eight, table. Number nine, on. And number ten, under. Además, viene el ejercicio de la página número 45. En las páginas 44 y 45 tú tenías una imagen. Esta imagen va a aparecer en tu examen, así que puedes verla con detenimiento en tu libro porque está incluso más grande. Y vamos a describir a dónde están todos los animales. Y esas eran las oraciones que teníamos que contestar. Por ejemplo, number one, the bird is in here, okay, is in the cage. Number two, the cat. ¿Dónde está the cat? On the sofa, that's right. The cat is on the sofa. Number three, the dog, right? Yes. Where is the dog? The dog is under the table. The dog is under the table. And the mouse. Number five, the mouse is in here. Ahí. Okay. The mouse is in the wall. Ok, esos son todos los ejercicios que vienen en tu cuestionario que vamos a ver justo ahora. Mira, el cuestionario para la evaluación de primer grado, colocas tu nombre y la fecha y luego dice match each name with the pictures. Tienes que unir con una línea el nombre correcto para cada una de estas imágenes. Por ejemplo, fishbowl está hasta acá. Ya te di copia de la primera. Las demás tú las puedes hacer solo.
Luego el number two dice unscramble the words. Lo acabamos de resolver juntos. Son las mismas palabras, solo que tienes que poner atención porque no están en el mismo orden que en el libro, ¿ok? Entonces la número uno no será la número uno del libro. Es para que las leas y puedas escribirlas correctamente. Y la number three es completar las oraciones de dónde se encuentran los animales. The bird, the cat, the dog, and the mouse. Esas sí están en orden, ¿ok? Cuando completes esto, puedes ir a realizar tu examen virtual que está super easy, ¿ok? So, that's all. We are going to see each other next class. Bye.